Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Una supuesta carta dedicada a la Santa Muerte habría sido encontrada en una de las residencias de la familia Montes Bobadilla. Tras su arresto en Colón, el santuario pertenecía a Linda Bobadilla, señalada como jefa del clan. Según informes, el santuario incluye fotografías de altas autoridades hondureñas con mensajes de destrucción, muerte y otras desventuras, incluyendo a la actual presidenta del país hondureño, Xiomara Castro. Una supuesta carta dedicada a la Santa Muerte habría sido encontrada en una de las residencias de la familia Montes Bobadilla tras su arresto en Colón. El santuario pertenecería a Erlinda Bobadilla, señalada como la jefa del clan. Las indagaciones de las autoridades establecen que la mujer pasó a comandar la estructura criminal al morir su esposo Tito Montes, quien era el líder del cártel. Doña Erlinda siempre tuvo la voz de mando y tras la muerte de su marido, quien era la cara de la organización criminal, fue su hijo Alex Adán Montes, pero murió de un paro cardíaco el 14 de noviembre de 2014. Al fallecer Alex Adán, quien aparecía representando la organización, Noé Montes Bobadilla, fue extraditado a Estados Unidos en 2017. Con la extradición de Noé, sus hermanos Tito y Juan Carlos Montes Bobadilla pasan a manejar la parte operacional de la estructura delictiva, siempre bajo el mando de su mamá. Erlinda Bobadilla era la que asumía siempre la responsabilidad de la organización delictiva y daba la voz de mando y ella tenía todo bajo control. Las autoridades policiales la tienen perfilada como una mujer que aparenta humildad pero es psicópata. Los otros carteles como los Valle y los Cachiros con quien trataba era con ella y no con sus hijos. El fuerte del clan Montes Bobadilla es el narcotráfico por la vía marítima y la siembra de arbustos de coca para la elaboración de clorhidrato de cocaína en sociedad con los carteles colombianos para su importación hacia Estados Unidos. Añadido a ese mensaje, Erlinda Bobadilla habría pedido a la Santa Muerte desgracias contra Ramón Savillón, ministro de Seguridad, y Gustavo Sánchez, jefe de la Policía Nacional. Como una mujer sociópata, tiene perfilada a las autoridades policiales a Erlinda Bobadilla, de 62 años, quien lideraba el clan de los Montes Bobadilla, principal socio de los carteles colombianos en la fabricación de cocaína en el país hondureño y del tráfico de drogas que tenían como destino Estados Unidos. A pesar de lo que dicen las autoridades policiales, para el abogado defensor, la señora Erlinda es una persona humilde, amable de casa y ella desconoce sobre las actividades de sus hijos. Sin embargo, se encuentra fortalecida, es una persona dedicada a las cosas de Dios. Nos preguntamos si el abogado defensor posee la información de quién es Erlinda Bobadilla. Bendita Santa Muerte, te pido que traigas problemas de salud a toda policía extranjero, que le des un espíritu de suicidio y que tengan accidentes de muerte. Pródiga Santa Muerte, te pido que traiga fuertes vicios y tragedias al jefe de la policía Gustavo Sánchez, al general Ramón Savillón, haz que la policía y los jefes mueran. Te pido Santa Muerte, la muerte de Xiomara Castro, presidenta del país. Bendita Santa Muerte, tú conoces los males que me han hecho mis enemigos, los gringos y los chepos, es por eso que escuches mi pedido. Oh gloriosa Santa Muerte Blanca, te pido que salves la vida de todos los policías y te pido destrucción a sus vidas. Virtuosa Santa Muerte Dorada, te pido que arruinen las armas y que siempre falles y que sus balas nunca les peguen a mis hijos. Se lee al principio de la carta.
como una mujer psicópata tienen perfiladas las autoridades policiales a Erlinda Bobadilla, quien lideraba el clan de los Montes Bobadilla, principal socio de los carteles colombianos en la fabricación de cocaína en el país y del tráfico de drogas que tiene como destino Estados Unidos. A pesar de lo que dicen las autoridades policiales, para el abogado defensor Pedro Mejía, la señora Erlinda es una persona humilde, ama de casa y ella desconoce sobre las actividades de sus hijos. Sin embargo, se encuentra fortalecida, ya que es una persona dedicada a las cosas de Dios. Añadido a ese mensaje, Erlinda Bobadilla habría pedido a la Santa Muerte de gracias contra Ramón Savillón, ministro de Seguridad, y Gustavo Sánchez, jefe de la Policía Nacional. Las indignaciones de las autoridades establecen que la mujer pasó a comandar la estructura criminal al morir su esposo Tito Montes, quien era líder del cartel. La chinda siempre tuvo la voz de mando. Erlinda Bobadilla era la que asumía siempre la responsabilidad de la organización delictiva y daba la voz de mando. Tenía todo bajo control. Las autoridades policiales la tienen perfilada como una mujer que aparenta humildad. La hondureña Erlinda Bobadilla, la matriarca del clan Montes Bobadilla, se declaró culpable de los cargos de narcotráfico imputados por Estados Unidos. De ese modo, el juicio que estaba programado para el 6 de febrero de 2023 quedó cancelado y será la jueza Leonie Brinkema quien se encargará de dictar una condena. También la conocida como Reina de la Coca en Honduras fue capturada el 15 de mayo en las montañas del departamento de Colón, luego de que el día 2 de ese mismo mes Estados Unidos ofreció $5 millones por ella y otro monto igual por cada uno de sus dos hijos. Este clan ya habría tomado un buen liderazgo en el país debido a que el país norteamericano había ofrecido recompensas por la captura de cada uno de los integrantes del clan Montes Bobadilla. El 2 de mayo, el Departamento de Estado de Estados Unidos indicó en un comunicado que el liderazgo de estos individuos en el cártel de los Montes Bobadilla ha aumentado significativamente desde el arresto en 2017 de Noé Montes Bobadilla, tercer hijo de Erlinda y condenado a 37 años de prisión en ese país. Desde 2014, el país centroamericano ha entregado en extradición a Estados Unidos a al menos 32 hondureños acusados por narcotráfico por ese país. Su extradición se concretó el 26 de julio cuando, esposada de manos, fue llevada a la nación norteamericana en un avión bimotor de la agencia antidrogas DEA, que despegó desde la base Hernán Acosta Mejía a las 8:30 de la mañana. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.